Oigan, un aplauso, por favor, para Mario Bautista. ¡Eso es! Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bienvenido, siéntate, por favor. Bienvenido a este video chat que tenemos contigo. Uy, está súper cool esto. Ah, muy bien. Y la cámara. Tenemos todo, estamos preparados. Mucha tecnología. Sí, señor, porque queremos recibir a Mario Bautista con nosotros. Eso, ya me gustó más. Muchas gracias. Como verás, tenemos un grupo selecto de fans que vienen hoy a estar contigo. Me da gusto el ver. ¿Las señoritas cómo están? En este concepto un poco más íntimo. Está bien, ¿no? Me gusta el trip íntimo. ¿En serio? ¿Y lo de cantar así en la intimidad, cómo se te da? También se me da bien, pero no digan nada. ¿Lo probamos? ¿Les parece bien con una canción con Mario Bautista aquí en los 40? Pues cuando ustedes digan que están listos, señores. ¿Qué cancioncita quieren? Ah, pues bueno, ya pensaba cerrar con esa, pero la hacemos. Al público lo que quiera. Al público lo que pide. Esto. ¿Listos? Y dice, ¿se le puede subir un poquito más al micrófono? Claro. Pa, pa, pa. Tú. ¡Whippy! Ahí estamos. Ahí está. Yo. Oh. Dale, mi Santi. Ahí está, ya suena la guitarrita. Ya se la sabe. Ahí, a ver. Yo sé bien que esta noche tú me quieres ver. No importa que tú estés con él. Tú solo apagarás el cel y conmigo verás el amanecer. Terminaremos juntos en mi cuarto. Esta noche es de los dos, como queríamos. Lo necesitaba. Esta noche todavía no acaba. Esperemos juntos la madrugada. Que tu novio de esto no sepa nada. No digas, y lo necesitaba. Esta noche todavía no acaba. Esperemos juntos la madrugada. Que tu novio de esto no sepa nada. 3 de la mañana y solo yo quiero ver cómo tu vestido se comienza a caer. Como el tiempo es oro, no se puede perder. Dime, casi va a amanecer. Solo te estoy dando más felicidad. Por eso me buscas, siempre quieres más. Al final conmigo tú te quisieras quedar. Dices que soy tu debil. Yo sé bien, esta noche tú me quieres ver. No importa que tú estés con él. Tú solo apagarás el cel y conmigo verás el amanecer. Terminaremos juntos en mi cuarto. Esta noche es de los dos, como queríamos. Lo necesitaba. Esta noche todavía no acaba. Esperemos juntos la madrugada. Que tu novio de esto no sepa. No digas, y lo necesitaba. Esta noche todavía no acaba. Esperemos juntos la madrugada. Que tu novio de esto no sepa nada. No digas nada. Yeah, yeah, MB. Yo uno on the beat. Dímelo, Rolo. Nene. Infinity Music, babe. ¡Sí, señor! Estaba yo haciendo también acá Periscope, de todo. De todo un poco, por todos lados. Qué gusto saludarte. Igualmente, muchas gracias. ¿Cómo ha crecido tu carrera? ¿Cuánto tiempo llevas siendo Mario Bautista? No el de las redes sociales, no el de YouTube, el cantante. Pues ya vamos para los 2 añitos y medio desde que salió. Te parece mucho, 2 años y medio, en serio.
O sea, ¿crees que es mucho? No, pero ha sido 2 años y medio lleno de experiencias y lleno de muchos procesos los cuales me han hecho como madurar y crecer como persona. Me han enseñado muchísimo y estas mismas personas que están sentadas enfrente de mí me han enseñado muchísimas cosas de la vida, de verdad que no me dejan de impresionar todos los días y es un honor compartir toda esta locura que está pasando con el proyecto con estas 10 personas, de verdad. Oye, yo ya te veo con una seguridad aquí arriba del escenario, cantando en vivo, pues con fans que están muy cerca. Esto es más difícil que cuando estás grabando un disco, porque aquí las tienes que ver a la cara. Y también es más difícil que cuando... Sí, ya le gustó. Y también es más difícil que cuando estabas iniciando con este tema de ser, pues, alguien en las redes sociales. ¿Cómo es que aprendes tanto? ¿Cómo es que dominas tanto al público? ¿Cómo es que te has convertido en Mario Bautista? Pues todo empezó desde chiquito, realmente. Esto es algo que mucha gente no conoce del proyecto Mario Bautista. Pues viene desde chiquito, desde nacimiento, con mi familia, mi prima, mi mamá, mi tía eran cantantes. Mi papá es productor, promotor artístico. Bueno, era promotor artístico, ahorita ya está relajado, disfrutando la vida. Ahora ya es el papá de Mario Bautista. Ahora ya la disfruta. Y pues nada, es increíble, de verdad, el crecer en medio de, pues, instrumentos, en medio de música, en medio de estudios. Yo soñaba muy diferente a los otros niños, porque a mí me tocaba de a los 5, 6, 7 años pues vivir el backstage de los conciertos de mi prima en el Auditorio Nacional y pues ver eso, pues cambia tu vida, ¿sabes? Y cambia tu manera de ver las cosas. Y más si es un familiar tuyo, dices, sí se puede. O sea, no tengo un por qué no, algo que me pare, algo que me diga que no. Además, una de las frases que más me encanta en mi vida es una frase que me dijo mi abuelito, que dice, la vida te pondrá obstáculos, pero los límites los pones tú. Y es muy cierta, lo practico todos los días de mi vida. De verdad que cada vez que yo pienso que algo salió mal, digo, no, veámoslo desde otra perspectiva y saquémosle la perspectiva positiva, porque todo tiene un lado positivo y todo tiene una manera de ver las cosas diferentes, ¿sabes? Entonces, al final del día, cuando viene un problema, uno no se tiene que rendir, uno tiene que enfrentar el problema, solucionarlo y sale siendo una mejor persona. Bien, me gustó la respuesta. Ahora vamos a entrar al tema del auditorio, porque ya hiciste un auditorio, pero así es. Señoritas, tranquilas, habrá otro auditorio más. Pero decías ahora el tema de sacar lo positivo. Hay muchos chavitos que ahorita te están viendo a través de las redes sociales de los 40, en la página de los 40, en este stream en vivo, que dicen, yo quiero ser como Mario Bautista. ¿Todo es positivo siendo Mario Bautista o te has perdido de muchas cosas por ser Mario Bautista? Pues realmente todo es la manera en que lo quieras ver al final del día. Tal vez me he perdido cosas como, no sé, un domingo familiar, ir al cine con mis papás. Un cumpleaños de tus amigos. Exactamente, tal vez un cumpleaños de mis amigos. Pero he ganado cosas que de verdad, o sea, momentos que yo digo, wow, marcan mi vida. Hace poquito, en noviembre, tuve un momento que pues ha sido los momentos más fuertes, yo creo, que dentro de todo esto. Y llegó una de estas bellezas de 8 añitos y llegó a abrazarme y decirme que me amaba. Y pues al final del día es una niña de 8 años que su alma es pura, ¿sabes? O sea, de verdad te está diciendo te amo porque te ama. O sea, no es como las interesadas que tienes aquí enfrente. No. La de 8 años está bien. No puede que tenga aquí otras intenciones. Exacto. Ya está más grandecita. El abrazo se siente distinto, ¿no? El de 8 años, sí, a las, sí, de 16. Al de 18, sí. Sí, las de 18 ni te cuento, ¿no? No. Ya es otro tema. Y entonces pues llega esta bella personita y me abraza. Y cuando me abraza, pues, siento una energía increíble. Y cuando me está abrazando, llega su mamá al oído y me dice, cuídamela mucho porque me acaban de matar a su papá, ¿sabes? Y yo digo como, ¡puf! En ese momento se me pone la piel china, abrazo a la niña fuertísimo y digo, a ver, ok, vamos a terminar el meet and greet. Acabé de atender a las otras bellas 5 personitas que estaban ahí, se terminó y le dije, mi amor, ¿quieren pasar? ¿Quieren comer algo? Esto y lo otro. Las metí al camerino, a la mamá y a la niña. A mí me interesaba saber, pues, qué había pasado, ¿sabes? Y me meto al camerino, le pongo de qué musiquita a la niña, comidita, y quédate aquí, mi amor, ahorita vengo contigo. Y voy con la mamá y pues me cuenta la historia, ¿no? Me cuenta el suceso. Y pues nada, o sea, de que llorando la mamá, o sea, un momento muy fuerte que marcó mi vida así en muchos aspectos. Y es cuando me doy cuenta que puedo solucionar y puedo hacer el bien sin ni siquiera conocer a otra persona, ¿sabes? O sea, y que de verdad vi la prueba en vivo y en directo. Entonces la mamá me cuenta la historia y me dice de que, pero cuando le pasé los boletos de tu concierto por debajo de la puerta, mi hija llevaba, el suceso había pasado hace 15 días. Y me dijo, cuando... Y mi hija lleva 15 días de que encerrada en su cuarto, no comía, no quería hacer nada. Y cuando le paso los boletos de tu concierto, sale y me dice, gracias mamá, te amo.
la mamá de que diciéndome esto, quebrándose, y me dijo, Mario, espero puedas lograr un cambio. Y yo así de, wow, ¿sabes? O sea, qué increíble el poder yo hacer esto, el poder tomar esa responsabilidad y poder ayudar a esa persona que tiene 8 años, ¿sabes? Y que está confundida en estos momentos de la vida. Entonces me senté con la niña y empecé a platicar, empecé a saber cómo veía las cosas ella. Y después de una hora de estar platicando y de estar como viendo toda la percepción, yo le cambié como la percepción de todas las cosas y le dije, mira, mi amor, tú la única manera que tienes que ver las cosas es como que tienes un ángel guardián súper protector que te va a cuidar de todo. O sea, tú puedes ir por la vida confiada de que no te va a pasar nada. O sea, porque tienes un ángel gigante que te está quitando y tirando todo lo malo de tu camino, y no te preocupes porque no te va a pasar nada. Y me salió y me dijo, que gracias, Mario, te amo. Eres increíble. O sea, esos momentos de parte de una niña, esos comentarios, ¿sabes? O sea, de parte de una niña de 8 años, dices, wow, o sea, te rellenan el alma. O sea, no hay más. Y pues acaba ese momento, se va la familia, bueno, la mamá y la hija, y yo me quedo de que en el camerino así de, wow, qué acabo de vivir y qué increíble lo que acabo de poder hacer. O sea, tal vez cambié el rumbo totalmente de la vida de esa persona. Entonces digo, esto lo tengo que compartir, esto tengo que... Tiene que pasar algo con esto. Ya lleva varios días dando las vueltas la idea en mi cabeza de qué puedo hacer para poder apoyar a esta bella personita sin que sepa que estoy ahí, sin que esté, ¿sabes? Entonces dije, puedo hacer una canción. Okay. Y se acercaba la Navidad, se acercaban las épocas navideñas donde pues toda la familia se reúne, donde pues llegan los primos, los tíos, el papá, la mamá, los abuelitos. Y pues es esa primera Navidad sin esa persona, ¿sabes? Sin esa persona en esa silla. Entonces es algo fuerte y dije, quiero hacer que lo vean desde otra perspectiva toda la gente. Entonces hice una canción que regalé a través de YouTube que se llama Te Amaré. Y pues se llama Te Amaré porque es lo que le quieres decir a esa persona que tal vez se te fue y no te dio chance de despedirte, que ella siempre sepa que lo amarás, ¿sabes? O sea, siempre te amaré. Y pues estaría encantado de cantárselas. Es una gran historia, te voy a decir una cosa, una gran historia, merece un aplauso, por favor, niña. Muchas gracias. Merece un aplauso porque es una gran historia y es de esas cosas que un artista tiene que agarrar y convertirlo en algo. Entonces, si tú quieres cantar la canción, nosotros felices, porque además creo que ahora van a escucharla de una manera diferente y van a saber el porqué de una canción que hizo Mario Bautista para esta niña de 8 años. Venga. Total, gracias. Recordar tu mirada, tu aroma y tu forma de hablar. Tal vez no lo entiendas, pero al mirarte vuelvo a mi hogar. Nuestra unión era mágica, como se iba a acabar. Un cuento sin final. Tus ojos son dos diamantes, con ese brillo constante. Contigo pude descubrir la paz con solo mirarte. Con calma tú me enseñaste lo que es realmente importante. Me ha dado tanta luz tu amor. En tus brazos me quedaré cuando nos volvamos a ver. De esta forma hacerte saber que por siempre yo te amaré. Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré. Aunque ya no estés aquí, sé que tu alma está cerca de mí. Tus palabras me dieron valor. El ángel que buscaba eres tú. Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré. Gracias. Qué bonita canción. Veo lágrimas de repente por aquí. Muchas gracias. Estoy sorprendido. Veo lágrimas de las niñas que se emocionan. Y antes tú decías la gran responsabilidad que tienes. Y por ejemplo, está el contraste de un Mario Bautista que yo veo, pues ya mucho más centrado, ya no eres aquel chavillo, vas creciendo poco a poco. Entonces está esto.
Y luego está una canción en la que le dices que tu novio no se entere, no le digas más. Sí, esa, o sea, esa, se vale también, total, ¿no? Se vale, totalmente, claro. La vida se puede ver de diferentes perspectivas y diferentes ángulos. Y ese es el chiste, verlo todo desde un lado como bueno, ¿sabes? Así como que no, nada me va a hacer daño. Realmente nada me va a hacer daño. Todo pero lo que ya pasa no tan está inocente, pasando por algo. Ya no tan inocente, ya. Claro, pues uno va creciendo. Al final del día, pues estoy a 5 días de cumplir 21 años. ¿Cuántos? ¿21? 21. Solo te llevo 2, maldita sea. Entonces, pues es un proceso, ¿sabes? Al final del día yo estoy creciendo y la gente está creciendo conmigo, la gente que me apoya y están entendiendo todo esto y me encanta porque me conocen. Eso es lo más importante. Más que el proyecto, más que la música, más que todo, es que hay esa conexión con la gente que me apoya y me conocen. Saben todo lo que he vivido, lo que he pasado, el porqué de las cosas, porque siempre lo he platicado con esas personas y siempre se los he hecho saber en todos los aspectos. En cuanto a mí me pasa algo, en cuanto yo aplico algún consejo que me dice alguien muy exitoso en mi vida y que le digo, oye, ¿cuál es tu refórmula del éxito? Porque a mí me encanta hacer eso, me encanta, gracias a mi vida y a lo que vivo hoy en día, pues tengo la oportunidad de conocer a personas muy exitosas, ya sean productores, músicos, cantantes, artistas, lo que sea. Rápido, pero son, ¿a quién admiras? ¿A quién admiro? A John Mayer, admiro a Bruno Mars, admiro a Michael Bublé y admiro a Michael Jackson, el más duro de todos. Nada más dijiste 4 enormes. Bueno, continuamos. Entonces, todo eso que has aprendido, ¿dónde te ha llevado? Entonces, entonces me encanta preguntarles a esas personas cuál es su receta del éxito, ¿sabes? Y después yo apuntar como los puntos más importantes que vi dentro de su historia. Y pues después de 6-7 meses de estar haciendo esto, yo ya tenía pues en mi mesa de ping pong, tengo una mesa de ping pong. Tenía en mi mesa de ping pong de que abiertas todas las hojas con las 10 claves del éxito de cada persona exitosa que me había cruzado. Y de repente empecé a ver que tenían cosas en común. Solo decían lo mismo de diferente manera. Y la vida se trata de ser una buena persona, esa es la clave del éxito. Pero ser una buena persona de corazón, o sea, no una buena persona de que lo estoy haciendo porque tengo que ser buena persona, ¿sabes? De puertas hacia afuera. No, o sea, lo estás haciendo porque aquí estamos para sumar y no estamos para restar o para criticarnos el uno al otro o para ver nuestros defectos. Estamos para aplaudirnos las cosas que hacemos bien y para apoyarnos como personas porque al final del día estamos juntos en esto, somos una misma especie, ¿sabes? Y el ser humano no se da cuenta de eso y de repente descarga problemas familiares, descarga problemas que tiene en general en su vida con personas que ni siquiera tenía por qué tocarlas, ¿sabes? Entonces es cuando empieza el bullying, es cuando empieza esas cosas innecesarias en la vida, pero lo estamos enfocando mal el problema desde la raíz. La raíz no es, hey, no hagas bullying, es, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Sabes? ¿Qué es lo que pasa en tu vida? ¿Por qué quieres dañar a los demás? Entonces ahí cambia toda la perspectiva porque la persona que hace bullying dice, ay, pues se pone a pensar y dice, no, pues, tal vez hago esto porque... Nunca me habían preguntado. Y esto, ahora entiendo. Es una buena filosofía, ¿eh? Me gusta. Y te digo algo, ojalá que las nuevas generaciones, tú tienes 21 años, ojalá las nuevas generaciones crezcan con eso y nos superen y sean mejores que los que estamos ahora, porque de eso se trata. Totalmente, y eso es lo que quiero compartir. O sea, más que otra cosa, mi mensaje es hacia las nuevas generaciones, ¿sabes? Hacia todas las personas que están creciendo y que... Muchas veces ni siquiera nuestros papás tienen la culpa, ni nosotros, ni nuestros abuelos. Simplemente la educación que nos dieron antes, no había tanta información. No había una manera de ser una persona educada al 100% como debe de ser, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no teníamos la información. Entonces los papás, los abuelos educaban a los papás como Dios les daba a entender, ¿sabes? Y a nosotros ya nos tocó más o menos lo mismo, ¿no? Y a nosotros nos tocó lo mismo. O sea, a mí también me llegaron a decir de no vas a la fiesta porque no. Y dices, porque soy tu papá. Exacto. Y dices, ¿qué? O sea, dices, no, o sea, no hay sentido. O vuela la chancla. No hay sentido, ¿sabes? No hay sentido. Y tampoco es culpa, o sea, ni siquiera es culpa de nuestros abuelos, no es culpa de nuestros papás, ni es culpa de nosotros. O sea, tenemos que dejar de buscarle culpa a alguien y mejor intentar mejorar como personas todos los días. Y concentrarnos en eso, en mejorar, en querer saber más, en... Hay una frase que me encanta con todo mi ser que dice, no estudio para saber más, estudio para ignorar menos. Entonces... Bien. Es eso la vida, o sea, la vida se trata de estarla estudiando, de estar conectando con las personas. Cuando conectas, cuando haces conexiones de verdad, no conexiones de hola, ¿cómo estás? Buenos días, nos vemos. No, conexiones, cuando entiendes lo que les estás transmitiendo, cuando entiendes lo que les quieres decir, cuando la gente te entiende, es cuando todo cambia y la energía que empieza a fluir es una energía 100% positiva y toda tu vida cambia porque tú eres una persona positiva y que haces el bien sin mirar a quién, ¿sabes?
Y de eso se trata la vida, de ser una persona buena. No hay más. ¿Qué tan conectado crees que estás con tus fans? Mucho. ¿Seguro? 100%. ¿Puedo ponerles un reto? Sí, claro. ¿Alguien quiere hacer un reto con Mario Bautista para saber qué tan conectada está? Señoritas, ¿sale? ¿Quién levanta la mano? Venga, venga, venga. ¿Quién? ¿Va a pasar aquí conmigo? A ver, ¿dónde está? ¿Quién? Vente para acá. ¡Sin miedo! Sin miedo. Ven para acá. ¿Vas a saludar a Mario? Ah, bueno. Digo, si quieres, yo. Fíjate, además era un saludo, gracias. De este lado, señorita. Yo me voy a poner en medio. No voy a hacerle de malas. Esta cámara la puedo hacer a un lado porque me quiero sentar. Y me pasan un par de pizarrones. Siéntate, por favor. ¿Dónde están los pizarrones que les tengo preparados por aquí? Ajá. Ay, esa dinámica no fue nada. Sí, ya estaba planeado el trip. Está preparadísimo. ¿Dónde están los pizarrones y todo? Ok, y ahora sí, venga. Les voy a hacer cinco preguntas muy sencillas que Mario va a responder aquí, en el pizarrón. Y tú tienes que responder en el tuyo pensando lo que Mario Bautista va a poner. ¿Estás lista? Ok. Espérame, ¿dónde están mis preguntas? Ya las tengo aquí. Híjole. Ok. Pregunta número uno. Si Mario Bautista fuera un animal, ¿cuál sería? Y no le copies. Venga. No vale ver. Tengo varios animales favoritos. Pero bueno, ¿cuál serías? ¿Cuál te gustaría ser? Ese es el tema. Es que tengo dos duros. O sea, ¿puedo escribir los dos? Para que tenga más opciones, mi niña. Ok. Ay, como... Me falta la... Le falta una letra, pero sí. Ah, ya. Exacto. A ver. No, bueno, ya estás escribiendo todo un pergamino aquí. La respuesta correcta, ¿qué animal le gustaría ser a Mario Bautista es? Elefante y águila. ¿Y qué pusiste tú? ¿Una pantera negra, en serio? ¿Lo del elefante la tiraste o fue, no sé? El elefante es el animal clave. Si le dio al elefante... Le dio. Desde chiquito mi mamá me ha dicho que yo tengo que ser como un elefante. Voy a ponerte aquí el micrófono para que también participes. Sí. Ahí está. ¿Ok? Hola, ¿qué tal? Ahora sí. Ya me pegué en el diente. Desde chiquito mi mamá me ha dicho que tengo que ser como un elefante. ¿Por qué? Con las orejas bien grandes para que escuche todo lo que me está pasando alrededor. Con los pies bien grandes para que estén pisando fuerte el piso. Y con la colita bien pequeña para que no haya nadie que me la pueda pisar. Bien, es una muy buena filosofía. Ok, vamos a la respuesta. Bueno, primero la pregunta número dos. Pregunta número dos. ¿Quién es el amor platónico de Mario Bautista? No, pues para ti sí está fácil, pero no vale copiar. No dejes que copie. Híjole. Es que mira, ¿podemos darle pistas o no? ¿Estuviste nominado con ella en varias ocasiones? ¿Sí? ¿Estoy en lo correcto? Es No es mexicana. No es mexicana. ¿Ustedes sí saben? Y ahora resulta que hicimos pasar a la única que no sabía, ¿no? Ahora resulta. Sí. No, pero es que, ¿sabes qué pasó? Analizando la situación en corto, así de que ellas dijeron de que, no, pues la neta no me rifo porque no sé si sepa todo. Pero ya cuando está en el juego otra persona es, o sea, yo me la sé. ¡Obvio! ¿Por qué no me pasa nada? ¡Obvio! Yo me la sabía. ¡Obvio! No, pues apúntale algo, venga. Queremos saber si es compatible con Mario Bautista. ¿Puedes poner algo? ¡No sabes! ¡Pon un nombre! Pon tu nombre. ¡Tíralo! Lo que sea. Yo pondría mi nombre. Nah. Sí, en una de esas, ¿no? Eres su amor platónico y no lo sabías. Sí, que el crush. Venga. La respuesta es... ¡Híjole! A ver, muéstrala al público. Daniela Vera. ¿Es ella? Muy bien, sí, señor. Lo hizo ¿Cuál bien. Era la respuesta correcta? ¡Daniela Vera! ¡Sí, señor! Miren, tengo aquí varios crush. Pues podemos empezar con Rihanna, Ariana Grande y Emma Watson. Ariana Grande, Emma Watson. Uy, coincidimos en muchos. ¿Cómo está, verdad? ¡Qué cosa! Bueno, pregunta número 3. Si Mario Bautista tuviera un superpoder, ¿cuál sería?
o un superpoder que te gustaría tener, digo, en caso de que no. A ver, piénsale, piénsale. Y no, no, no le copies, ¿eh? No le copies. ¿Cuál sería el superpoder? ¿Ya estás? Nada más uno, nada más uno. Sí, 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 sí. Nada más uno. Y ya la borró. No está tan seguro. La respuesta es... Ya, pues que todavía no acaba. Daniela, tu respuesta correcta es... ¿Volar? ¿Volar? Ah, también la tenías, quítame, la borré. ¿Qué es lo que pusiste? La verdad estaba tripeando. Dije, hace poquito me hicieron esta pregunta del superpoder. O sea, mi respuesta siempre era como volar. Me encantaría tripear y volar. O ser transparente, ¿sabes? Así que, okay, ¡pum! De que te puedes desaparecer y... Ay, Mario, ¿dónde está? ¿Sabes? Hasta soñaba con eso de chiquito. Así soñaba y decía como una palabra... ¿Y a dónde te querías meter que nadie supiera? Decía una palabra extraña y me tocaba la pared y ¡fum! Me convertía en la pared. Así me... De verdad, ahorita que me hicieron un throwback muy loco. Okay. Pero realmente el poder que me gustaría tener hoy en día para aplicarlo en toda mi vida es poder ver la intención real de las personas cuando se acercan. Es un lindo poder, sí. Eso estaría increíble. De verdad, o sea, no hay mundo con mentiras. No hay mundo con mentiras. O sea, no te pueden mentir, no te pueden mentir. Ves la realidad, lo que es detrás de esa persona, ¿sabes? Así, en cuanto llega y te dice hola, ves su intención. Eso está... Así yo... Pero puede ser muy peligroso, ¿eh? No, tú imagínate que de repente alguien que querías o que tenías con otra idea... Bola. Pues tienes que depurar, o sea, pues ahí ni modo, o sea, ahí se va, o sea, al momento de que, no, al contrario, al momento de que dices, wow, no lo puedo creer, entonces ya analizas más a la persona y no le ves el lado negativo, ¿no? Dices, madre, duele, pero es la verdad, ¿no? Duele, pero dices, esto es la verdad. Exacto, duele, pero es la verdad, y si sus intenciones son malas, pues yo no tengo por qué tocarme el corazón, ¿sabes? Bien, bien. Vamos a la cuarta pregunta. ¿Qué dice? La cuarta pregunta es, está muy difícil, ¿cuál es su película favorita? Y todas dijeron, yo me la sé, yo me la sé. A ver, venga, Daniela. Estabas en la primera fila, yo confiaba en ti. ¿Puedes pedir ayuda de una venga, persona sí. del público? ¿A quién quieres que te ayude? A ver, dinos desde allá. ¿Qué en inglés se llama? Notebook. Y la respuesta correcta es Notebook, sí señor. Y también dale las gracias. La primera vez. ¡Ah! También. Es muy buena. Dale las gracias. Me hace reír mucho. ¡Ah! ¿Sí? Vamos a la quinta y última pregunta para ver qué tan compatible eres con Mario Bautista. ¿Una fácil? No. ¿Qué es lo que a Mario Bautista más le gusta hacer en su cama? ¡Ah! Y no es dormir, mi amor. No sé. Ya te di una pista. Ya te di una pista. No lo sé, piénsale, piénsale. Ay, sí. No, escríbelo, escríbelo, mejor escríbelo, por favor. Para ver si lo podemos decir o no. A ver si no hay que censurarlo o algo, ¿qué? No veas, no veas, no, no veas. Mario Bautista no sabe qué poner. Es que la verdad está medio obsceno. ¡Ah! Sin miedo, me total que nos estarán viendo como un millón de personas. ¿Eh? Lo que más me gusta hacer en la cama. Sí, sí, sí. ¿Tú ya lo apuntaste? Es buena la respuesta. A ver si coinciden. Es buena. Ya puso ya algo. Ay, yo estoy nervioso. ¡No! ¿Cómo cambian los papeles, No me conozco. Desconócete y pon lo que sea, hombre. Realmente. Y dijiste que dormir no, así que ahí no hay respuesta posible. Ah, no, bueno. Me gusta más tu respuesta que la otra. O sea, es algo que hago mucho. De verdad, que lo hago en mi cama y lo hago al terminar mi día. Primero pongamos la tuya a ver si es lo que tú creías que la hace. ¿Qué crees que hago? Primero pongamos la tuya para que veas lo que Daniela pensaba que haces cuando acaba tu día. Ok. ¿Tu respuesta es? Quiero ver la mía primero. No, tú primero. Okay. ¿Tu respuesta es? Ok, pero... Sí, muéstralo. Reflexionar. Reflexionar acerca de mi día. Esa es su respuesta. Ahora les contaré por qué. Pero dime tu respuesta antes. A ver, para que veas lo que piensan de ti. Y tu respuesta, Daniela, es... Bailar sensual. ¡Sí, señor!
Estuvo cerca, bueno, ¿no? Estás conectado de cierta manera, ¿eh? Están muy conectados los dos. Bueno, Daniela, muchísimas gracias. Te pido que regreses con la gente. Gracias, gracias. Dame un beso a mí también. Dame un beso a mí también, Daniela. No te vayas así. ¿Viste qué maravilla? No. Vamos a dejar esto por aquí. Préstame el pizarroncito. Me encantaría... A ver, explícanos el tema. Sí. ¿Cómo está eso de que reflexionas? Así que échame el plumón. Es de los mejores consejos que me han dado en toda mi vida. Así, me dijeron... ¿Quieres ser una persona exitosa en la vida? Tienes que saber estudiar la vida. Entonces, ¿qué es lo que tienes que ser? Una persona consciente. Una persona consciente de todos tus actos. ¿Cómo eres una persona consciente de todos tus actos? Normalmente el ser humano durante el día no está consciente de todo lo que hace, ¿sabes? Está haciendo muchas cosas inconsciente porque está pensando en esto y tengo esto y tengo que hacer tarea y mi papá y mi mamá, ¿sabes? Entonces no haces las cosas conscientes, las haces por rutina. Me estoy lavando los dientes, pero estoy pensando 10,000 cosas más, pero no me estoy lavando los dientes, estoy... ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa cuando al final de tu día te sientas y te pones a recordar todo tu día y a reflexionar acerca de él? Entonces, cierra los ojos, eso es lo que hago y lo he aplicado de meses para aquí y de verdad ha sido un cambio bestial en mi vida en muchos aspectos. Cierro los ojos y como por 30 minutos me empiezo a recorrer todo mi día, ¿no? Me levanté, me metí al baño, me metí a bañar y después bajé. Desayuné, ¿qué desayuné? Desayuné esto. Ok, me puedo acordar mi desayuno. Salí y después hice tal lado, fui a tal lado, hice yo esto. Yo no me acuerdo lo que hice hoy en la tarde. Eso es lo que pasa. Y entonces, ¿qué pasa cuando empiezas a practicar esto? Va a llegar un momento de tu día, obviamente al principio, que no te vas a acordar de qué estabas haciendo, ¿sabes? De que, uy, esa es una parte clave, porque en ese momento no estaba siendo consciente cuando estaba haciendo las cosas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el ejercicio detrás de todo esto? Que al día siguiente, cuando te levantas, todas las cosas que haces saben diferente porque las haces queriéndote acordar de lo que estás haciendo en la noche. Entonces generas conciencia. Entonces todo lo que haces es como pros y contras, ¿sabes? Tiene una razón. ¿Sabes? Es como empezar a estudiar la vida. El ser humano tiene ciertos patrones. Las pláticas que hemos tenido, las hemos tenido con muchas personas, con nuestros amigos. Si sale un tema de conversación, no solo lo platicamos con una persona. Platicamos nuestro punto de vista de la cosa, del tema, de lo que sea, con muchas personas, pero sigue siendo el mismo punto de vista. Es un patrón, ¿sabes? Desde las pláticas hay patrones. Entonces, ¿qué pasa cuando vas estudiando tu vida? Y cuando vas siendo consciente de ella y cuando vas mejorando todos los días. Cuando estudias tu vida, pues mejoras, ¿sabes? Al final del día, cuando estudias lo que sea, mejoras. Ya sea la guitarra, ya sea matemáticas, o sea lo que sea, si estudias, mejoras. Está comprobado. ¿Y qué pasa cuando estudias tu vida? Empiezas a ver las cosas que haces bien, las cosas que haces mal, y empiezas a profundizar realmente en tu vida y empiezas a conocerte como persona. Empiezas a ver que tal vez, no sé, estás recapitulando tu día y tuviste una cita con una chava y al final del día hiciste todo excelente y dices, no, pues le abrí esto, le abrí la puerta, le regalé, lo hice todo muy bien. Y al final del día dices, uy, pero cuando se fue no me bajé a abrirle la puerta de la camioneta, ¿sabes? Entonces lo contemplas, es un plus que le da a tu día a día, ¿sabes? Entonces la siguiente vez que vayas a tener una cita o algo, vas a hacer todas las cosas correctas, no se te olvida nada. Y así con el ejemplo de la cita, como con el ejemplo de todo en general, no solo es la cita, es la vida misma. O sea, todos los días hacemos cosas que hacemos todos los días. Correcto. ¿Por qué no querer mejorar en algo que hacemos todos los días? Está interesante, está bueno, ¿eh? Me gusta lo de la reflexión, la voy a aplicar hoy por la total, noche. Total, de verdad, o sea, es algo que más que un pensamiento, es un ejercicio y es, o sea, a mí cuando me comparten sabiduría me encanta compartirla, porque cuando comparte sabiduría, yo por ejemplo, cuando pienso en la persona que me comparte este secreto o este tip, digo como, uy, qué buena onda, o sea, de verdad me ha ayudado a mejorar en muchos aspectos de mi vida. Entonces, cuando lo pienso, le mando buena energía, ¿sabes? Y si yo esparzo para que todas las personas que me siguen y me apoyan, yo les dé todos esos consejos para que todas las personas que me siguen y me apoyan sean personas muy exitosas en la vida, en lo que hagan, pero sean personas muy exitosas, para que estén inteligentes aquí, emocionalmente, aquí, esto es lo importante, ¿sabes? Aquí podemos ser bien inteligentes, podemos tener un chorro de certificados y podemos hacer muchas cosas, ¿sabes? Y un chorro de papeles que avalen que eres una bestia, pero si estás mal en el corazón y estás mal emocionalmente, nada, nada, nada funciona. Oye, y son millones los que te siguen, ¿eh? ¿Que millones, te siguen en dónde? ¿En tus millones, redes sociales? Totalmente, totalmente. Y son millones a los que les puedo cambiar la vida. Y son millones a los que puedo hacerles ver las cosas más claro. Entonces, son millones de personas a las que de corazón quiero apoyar y quiero ayudar porque ellos hacen lo mismo por mí, ¿sabes? Y es mi manera de regresarles toda esa energía que ellos me dan y regresárselas triplicada para que ellos
O sea, es un círculo de energía gigante y va creciendo y lo siento y lo siento y lo siento cada vez más y lo siento en los conciertos y lo siento en mi vida en general, ¿sabes? El hecho de que me levanto y digo, wow, o sea, gracias, gracias, gracias por mandar esa energía hacia mí, porque de verdad todo es hermoso. O sea, no hay una cosa de la que me pueda quejar hoy en día en mi vida. Y si hay, luego la soluciono. Porque no me gusta estar quejándome, no me gusta estar complicándome, no me gusta estar en un mood negativo, ¿sabes? Porque cuando uno se mete a la mala energía, ¡pum! De que se levanta enojado por el despertador, suena el despertador, ¡ah! Apaga el despertador, se baja y ¡oh! Se pega en el pie y ¡oh! Y todo es una serie mal, de... ¿Todo mal? Una, sí, todo, claro, mal, todo, ¡todo mal! ¡Todo mal! Y dices, carnal, tranquilo, a ver, respira y di, ok, es un gran día, será un gran día, hoy voy a hacer muchas cosas, tengo planeado esto, 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 hoy la voy a romper. Y cambias la actitud de todo tu día, ¿sabes? Esa es como una rutina mañanera. Decir, hey, venga, me levanto, agradezco que estoy despierto otro nuevo día y hoy me voy a pasar de lanza más que ayer, más que antier, más que todos los días. Me gusta tu actitud positiva, que la comparta la gente que te sigue en redes sociales. Sobre todo que también la compartan en el Auditorio Nacional. Claro que sí. Segundo Auditorio Nacional, ¿no? Así es, así es. Sí, estoy realmente muy feliz de esta oportunidad de poder estar otra vez en el Auditorio Nacional. De verdad que es algo increíble. El día que en noviembre, el 24 de noviembre, no, el 24, 27, papi, 24 de noviembre. ¿Qué? No, 27 de mayo, pero en noviembre fue el 24. 27 de mayo es el próximo. Ah, sí, esa, ¿no? Sí te la sabías, Daniela, esa sí. Esa sí te la supiste, muy bien. ¿Cuál? ¿Qué día? 26, fue el 26 de noviembre, el primer concierto en el Auditorio Nacional. Si necesitas asistente, tenemos varios aquí. No, o sea, saben muy bien. Tiene buena memoria. ¿16 o 26? ¡Ah! Me encanta porque me lo dijiste muy segura y yo dije, confío en ti. ¡Ah! Bueno, el primer día, mi primer Auditorio Nacional, desde que me levanté hasta que me acosté, fue una experiencia increíble. O sea, yo le mandaba todas las vibras a que saliera todo excelente ese día porque pues era la prueba, ¿sabes? Y todo salió arriba de la excelencia. O sea, de verdad, no hubo un error. Todo fue increíble. Todo, de verdad, todo el día fue como perfecto. Y el hecho de poder otra vez regresar, el segundo, ¿eh? Regresar a ese venue y poder hacer el segundo, de verdad, y en un proceso pues tan rápido, y lo que significa el Auditorio Nacional, pues es una oportunidad increíble y es algo de lo que estoy agradecido con estas personas, porque estas bellas personas son las que hacen que yo pueda hacer eso. ¿Van a ir? ¿Ya tienen boletos? ¿Cómo que no? ¿Cómo no, mi amor? ¿Por qué no? ¡Ah! No voy a ir porque me compraron este teléfono. Bueno, pero estás aprovechando para grabar a Mario Bautista. Una por otra. Exacto, una cosa por la otra. Oigan, nos tenemos que ir, lamentablemente. Tenemos que acabar con esta transmisión. Mario Bautista aquí. Y no sé si te puedas despedir con una canción. Claro que sí, con todo el gusto. ¿Con cuál? La que ustedes quieran. A ver, señoritas. Este es el momento de pedir, ¿eh? Un mundo nuevo. Venga. En mis sueños te encontraba, no quería despertar. Poco a poco dejé de creer que un día te iba a conocer. No entendía los motivos, entre tanta gente, soledad. Un camino sin destino, sin más. Y justo a punto de perder la fe, yeah. Y cuando menos lo esperaba, las encontré, yeah. Tú eres lo que hacía falta en mí, eres lo que encontré y nunca pedí. Sin ti a mi lado no podré seguir. Tú sonríes y descubro un mundo nuevo. Con ustedes puedo. Tiempo esperado para poder tenerte junto a mí. Me llevaste hacia la verdad, justo a punto de perder la fe, yeah.
y cuando menos lo esperaba te encontré. Tú eres lo que hacía falta en mí, eres lo que encontré y nunca pedí. Sin ti a mi lado no podré seguir. Tú sonríes y descubro un mundo nuevo, un mundo nuevo. Contigo puedo. Tanto tiempo sin ti y por fin ya te tengo cerca, junto a mí. ¿Cómo dice? Un zapacito. Sin ti a mi lado no podré seguir, yeah. Tú sonríes y descubro un mundo nuevo, mundo nuevo, contigo puedo. Muchas gracias. ¿Cómo es el pasito? ¿Cómo es el pasito? Mario Bautista, muchísimas gracias. Muchas un aplauso, gracias por la invitación. Favor.